Com estan? Tornem una setmana més amb el programa Ser Empresaris que arriba a Telesafor de la mà de ESIC Business and Marketing School i de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Avui ens hem traslladat al polígon de Daimús, a l'empresa Disarp, que ofereix solucions globals d'higiene. Volem conèixer el seu cap visible, el CEO de Disarp i a més conseller delegat del holding familiar, José Tortosa, a qui ja saludem, senyor Tortosa, gràcies per obrir-nos les portes de su casa. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Bien, señor Tortosa, esta empresa se creó en el año 1985, en el año 2025 ustedes cumplirán 40 años, una empresa que fundó su padre, José Tortosa Roca, quien bueno, se ha jubilado, pero sigue viniendo a visitarlos, a interesarse por todo lo que pasa aquí. No sé si diría que ese es un poco el espíritu de los Tortosa, siempre incansables, con ganas de seguir afrontando retos. Sí, sí, le hicimos la fiesta ahora 4 o 5 años de jubilación y dijo, como que no, gracias por el detalle, gracias por la fiesta, pero continuaré. Y de hecho se ha jubilado ahora en mayo de este año y con espátula lo hemos tenido que soltar de aquí para que se fuera. Pero sigue viniendo a tomarse un café, a visitarnos y a ver cuatro cosas. Bueno, su padre es de una pedanía de Xàtiva, pero por un azar de la vida llegó a Gandía, conoció a su madre y bueno, estableció aquí su lugar de vida y de trabajo. ¿Qué recuerda usted de su infancia respecto a su padre? ¿Cómo lo recuerda ese hombre pues, de negocios, con ganas de emprender? ¿Qué recuerda de él en esa etapa de infancia y adolescencia? Pues que salía un lunes por la mañana cuando yo dormía y volvía el viernes y entonces habían cabinas por las calles y tenía que llamar a casa de cómo estáis a las tantas de la noche y lo veíamos los fines de semana porque era todo el día trabajar y viajar, viajar. Representante. Su padre era, sí, representante de maquinaria, de hostelería sobre todo, sí, ¿verdad? Sí, maquinaria y químicos. Empezó con la maquinaria y se dio cuenta que cuando venía un lavavajillas hasta los 5 o 6 años no vendía otro y dijo, el del químico viene todas las semanas, habrá que complementarlo con químico y al final el complemento se ha convertido en lo fuerte. Es decir, una gran visión de negocios desde muy pronto. ¿Y qué papel jugaba su madre en todo ello? ¿Su padre no aparecía entre semana porque estaba trabajando? ¿Su madre qué papel jugaba? Pues cuidarnos a los dos, a mi hermano y a mí, uh-huh. Y las labores de casa y ayudarnos al colegio y educación, que se dice pronto, pero es mucho. Ya lo creo. En esa etapa en que su padre cambia desde su trabajo inicial y se dedica al mundo de los productos químicos, bueno, pasan unos cuantos años y al final su hermano Ángel y usted deciden seguir sus pasos. ¿Por qué? ¿Por qué decidió continuar la labor de su padre y no quizá pues, emprender otros proyectos? Nosotros en verano veníamos a hacer contratados y estábamos en planta. Yo estaba fabricando, estábamos cargando furgonas, decía, hasta que no hagáis estudios no subiréis arriba. Y nos servía de escarmiento, pero no era escarmiento, era arriba solo subiréis cuando tengáis estudios. Nos obligaba un poquitín a estar y nos iba gustando el rol familiar y hemos estado en todos los departamentos, desde fabricar, almacén, repartir y luego ya cuando subimos arriba, pues a mí me tocó estar en todas las áreas. 6 meses en administración, X meses en informática, X meses íbamos de flor en flor hasta que nos costó subir, íbamos subiendo según íbamos ganando, galones, no nos lo dieron. Qué importante empezar desde abajo, ¿verdad? Es decir, cuánta gente hoy quiere llegar a lo más alto desde el primer momento y uno tiene que saber lo que cuesta llegar, supongo. Sí, sí, antes fabricar era muy a mano, ahora está todo motizado cuando me dicen, es que no sabes lo que está aquí, digo, pues si ahora se aprieta un botón y va solo, solo estás mirando la máquina, antes era sudando con la cinta de tenis puesta para que la frente no cayera todo el sudor. Pero han cambiado mucho las cosas y para bien. Ahora hablaremos de ese cambio tecnológico que ha experimentado Disarp, pero sí que le preguntaría, usted ha pronunciado la palabra familiar. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene trabajar en una empresa familiar? Ustedes son ahora la segunda generación, pero bueno, no sé si todo es fácil. Sí, a ver, nos llevamos muy bien, mi hermano y yo siempre nos hemos llevado bien y nunca hemos tenido problemas y cada uno se encarga de una parcela, de bordillo para adentro es mi hermano y de bordillo para afuera yo, dicho cariñosamente. Es decir, recursos humanos, compras, fábrica, personal, él es el responsable de las diferentes áreas y yo me encargo de la expansión de la empresa, el marketing, dirección comercial, todo lo que es efectos para afuera. Entonces, con mucho nos peleamos en yo quiero este envase y él lo quiere de otra forma.
pero lo que es el día a día de la gestión, cada uno tiene una parcela diferente y no chocamos entre sí. Saben respetar sus propias parcelas y trabajar juntos. Sí. Bueno, en estos casi 40 años de trayectoria, señor Tortosa, diría que el lamentable incendio que quemó las instalaciones de Disarp en el año 2000 marcó un antes y un después en esta empresa, porque desde luego ustedes supieron hacer de una tragedia una nueva oportunidad. ¿Cómo resurge uno de sus cenizas de esa manera tan potente? En esa época yo estaba en la universidad todavía y me dijeron, en Disarp se está quemando por teléfono. Y dije, no puede ser. Cogí el coche y llegué aquí y aún estaba ardiendo. Desde la autopista lo veía, desde Cullera ya veía las llamas y fue impresionante. Aquí teníamos 2.000 metros de nave y alquilamos la de los lados para poder intentar almacenar y poder fabricar como podíamos. Y como en esa época aún era semi-manual, todo pues a mano se podía hacer. Costaba más, pero ya está. Y empezamos a alquilar naves de los lados, que hoy en día son parte de la empresa. Ahí teníamos 2.000 metros en el año 2000 y ahora estamos en 17.000 aproximadamente. Y de hecho se llama Polígono Industrial Disarp, porque nos hemos quedado la parcela entera. Volviendo, deteniéndome un momento en ese incendio tan trágico, usted dice que llegando desde Cullera veía el humo. ¿Qué sentía usted en esos momentos? Ah, yo no pude conducir. Le dije a mi compañero piso, conduce tú que me pondré nervioso y me saldré. Y al llegar y ver el panorama tan dantesco. Llegamos hasta la esquina y no nos dejaban pasar. Y cuando dije quién era, que estaba ahí mi familia y demás, nos dejaban pasar. Y cuando llegué ya había como explotado, ya era ver como una falla, quemándose ya, no se puede hacer nada. ¿Y uno qué piensa en ese momento? ¿Se ha desmoronado mi trabajo, mi empresa? ¿Qué piensa? Ahí aún estaba en la lejanía, pero duele verlo. No sé, al día siguiente ya estábamos trabajando, como si nada, no, pero estábamos cogiendo naves, estábamos cogiendo la delegación de Benidorm y de otras delegaciones, trayendo material de las 6-7 delegaciones que teníamos, en vez de llevarlo lo traíamos y desde aquí suministrábamos, los clientes no se enteraron de nada. Es decir, como le decía yo, de una tragedia una nueva oportunidad, y como decía usted, han ampliado sus instalaciones, en el año 2016 comienza esa ampliación hasta los casi 17.000 metros cuadrados, automatizan la planta y triplican su capacidad de producción. Me gustaría que le trasladara a nuestros espectadores cómo son las tripas de esta empresa. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo aquí abajo mientras nosotros tenemos esta conversación? Pues aquí abajo en fábrica o estarán descargando materias primas, o en otro sitio están produciendo llamamos la cocina donde cocinamos los productos. Nos consideramos como un restaurante aquí. Tenemos ingredientes y hacemos lo que nos piden con las fórmulas. En otra zona están envasando, pueden envasar a una velocidad muy rápida, de unas 4.000 cajas hora, y cada caja lleva 4 garrafas de 5 litros. El almacén estará preparando pedidos y cargando trailers en los muelles de carga, y en oficina están entrando pedidos, están gestionándolos, y atención comercial, y los comerciales por la calle. Se dice todo muy pronto, pero hay una coordinación de departamentos muy rápida, y todo pedido que entra hoy sale hoy. Somos un Amazon, entre comillas, de fabricante, que era el objetivo que queríamos, y hemos llegado a pasar de una producción de 50.000 kilos diarios a 400.000 en cuestión de 2 años por la automatización, que va todo fluido. Entonces nuestra clientela teníamos para fabricar 50.000 kilos, pues teníamos un objetivo de mercado X. Ahora, como podemos producir 4 veces más, necesito más mercado. Estamos expandiéndonos, hemos abierto Disarp Estados Unidos, que la semana que viene vuelvo a ir otra vez a las oficinas. Tenemos en varios países y mercados que antes no nos planteábamos ahora son muy cómodos y fáciles. Entonces estamos abriendo nuevos sectores. ¿Cómo se expande uno desde un pequeño pueblo de la Safor al mundo? Porque están ustedes en los 5 continentes. ¿Cómo se produce ese proceso de expansión? Porque usted lo cuenta y realmente también parece muy fácil, como todo el proceso que nos acaba de explicar. Pero abrirse al mundo tiene un coste. Sí, pero es voluntad también. A Dubái fuimos con una llamada telefónica y me dijeron, explícame un poco más de tu empresa, que estoy interesado. Y le dije, ¿tú tomas poder de decisión? ¿Tienes poder de decisión? Me dijo, sí. Y dije, ¿mañana me atiendes en Dubái? Y me dijo, ¿mañana? Y dije, sí, yo cojo hoy un vuelo y me voy allí. Y me dijo, bien, como diciendo, este no está bien, pero pues vale. ¿Pero dónde estás? Me preguntaba, ¿pero estás aquí? Y decía, no, estoy en España. Y fui al despacho de mi padre y le dije, nos vamos a Dubái. ¿A qué? Y dije, allí son muy patriarcas, la familia se ve muy bien.
haz las maletas que nos vamos a Dubái, que quedo mañana en Dubái. Me miraba como diciendo, no, va, explícate, va, no, no, que nos vamos, que nos vamos, que si no, no cogemos el vuelo. Nos fuimos a Dubái, pero sí, y empezamos un negocio en Dubái. Pero es, no locura, pero sí sin pensarlo, porque hay capacidad, hay ganas de prosperar y queda como anécdota, pero en Suiza estamos hace 30 años o más, en Portugal también, y tenemos delegaciones en diferentes países, en Suiza, ahora estamos empezado, hemos tenido 20 y tantos años en Colombia y ahora hemos empezado en Delaware, en Estados Unidos. Al final son ganas, ¿no, José? Sí, Ganas y y no espíritu parar. emprendedor. A usted le encanta la tecnología, el marketing y los negocios. Y de hecho escribió un libro, El arte de negociar, en el que recoge 15 años de su experiencia en diferentes tipos de negociaciones. Dígame si es posible, de manera breve, ¿qué cosas ha de tener en cuenta una persona que se quiera dedicar a los negocios? El primer capítulo digo, hay que saber decir no muchas veces. Un no a tiempo siempre es una victoria, porque si intentas contentar a todo el mundo, al final no quedas bien con nadie o te comprometes unas cosas que luego vienes aquí a fábrica y es una zancadilla en departamentos y a veces vale la pena decir que no antes que aceptar las cosas. Teniendo esa premisa clara, el sí es muy fácil. Decir sí es lo más fácil, hasta los niños te dicen que sí a todo. Entonces, saber dónde tienen los límites y sabiendo dónde están los límites, jugar. Las aplicaciones en el mundo del negocio, digamos, los aprendizajes se pueden aplicar a la vida cotidiana. Sí, Se puede claro. hacer una traslación perfectamente. Mis niños me enseñan muchas cosas también. Pequeñitos, yo a veces digo, voy a explicar las cosas a los peques y si ellos lo entienden, el cliente también. Y a veces les enseño un producto y les digo, ¿esto qué es? Y si me lo saben explicar bien es que el marketing está bien hecho, porque cuando lo tienes que explicar es que algo falla. Y con ellos aprendo. ¿En qué espejo se mira usted en el mundo de los negocios? ¿Hay alguien que sea su referente, alguien a quien usted admire, sobre todo, pues eso, en el mundo empresarial? Pues hay varias personas, y por ejemplo, que ha sido siempre muy allegado con Rafa Juan, he hablado varias veces y hemos tomado algunas mini tertulias. CEO de Vicky Foods. Sí, hay varios empresarios a nivel nacional también que me junto con ellos o hacemos brainstormings. Estoy en el Club CEO de España y ahí nos juntamos mucho y hay gente más joven que yo y hay gente más mayor y cada uno pone sus puntos de vista. Y a veces vamos con un problema o suelto yo un problema un poco ambiguo, tampoco digo todos los detalles, o digo, voy a empezar ese proyecto. Y nos dan muchas ideas, para derecha o para izquierda, y donde tú lo tenías ya casi claro, llegas un poco confuso, pero te viene bien porque ves el prisma desde otro lado. Claro. Por cierto, lo ha nombrado usted ahora, CEO, el Club CEO España. Ustedes recibieron un premio en el año 2022 al CEO del año, empresa familiar. No ese premio, muchos más a lo largo de toda su trayectoria. No sé si recuerda algún premio con especial cariño o se siente orgulloso de algún galardón para Disarp. El que traté con más cariño cuando nos lo dieron fue el de FAES, pues porque en el mismo discurso le dije, digo, no, nos acaban de dar el premio internacional en Dubái a empresa de No Emirati, mejor galardonada, pero hablaba cara al público, todo lleno de gente que no conocía nada, todos de blanco con la túnica, el pañuelo, y estaba hablando y mirando y diciendo que, okay, Ya bueno, se ahora está me vendiendo. giraré, me darán la palmadita en la espalda y muy bien, otro premio. Y en cambio FAES, cuando nos lo dieron, ibas por la calle, enhorabuena, te he visto, no sé cuántos, y era, estabas en la sala y los conocías todos con nombre, decía, es que toda la gente que hay aquí la tengo en la agenda del móvil, como aquel que dice, era más cariñoso. Hemos hablado de logros, José, pero los errores también son los que nos ayudan a aprender más. No sé si recuerda algún error que ha acabado abriéndole las puertas a, bueno, en su negocio o en otros aspectos de su vida. Algo que diga usted, bueno, aquí me equivoqué, pero qué bien que me equivocara. Sí, han habido. El penalti lo falla el que lo chuta siempre. Puedes marcar 10 y la gente se acuerda del que has fallado. Aquí se han montado empresas, en Argelia hemos estado, funcionó bien, pero al final nos dimos cuenta que teníamos que girar y nos volvimos. En Colombia hemos estado 25 años largos, creo que 25 o más, y también hemos cerrado ya porque la situación política de la zona cambia, todo cambia y al final la gente económicamente cambian los hábitos de compra y dijimos hay que retirarse, una retirada a tiempo es una victoria. Seguimos teniendo clientes, pero ya no tenemos delegación propia allí. Pero se aprende, hay sitios que vas con una ilusión y cuando te sientas dices voy a abrir,
ves la verdad y dices, mejor que no, por ya veremos. Y te lo planteas y luego dices, menos mal que no hemos Que ido. no lo hice. Bueno, José Tortosa tiene redes sociales y además varias webs en las que cuelga sus fotografías y sus vídeos, porque hemos de decir que usted es un apasionado de la fotografía y de la grabación y edición de vídeos. ¿Qué le aportan estas aficiones? Pues todo empezó porque viajaba mucho, me iba a Dubái y a lo mejor eran entre aeropuerto y aeropuerto estaba 20 horas. Y al final digo, pues todo lo que he grabado lo voy a montar, a editar, y me costó aprender programas porque era autodidacta todo. Y al final cuando llegaba a España ya tenía jet lag y la gente, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Mira, he puesto el vídeo ahí, míralo. Y era en plan de room, evasión, y era estar editando. Conlleva su tiempo y una forma de despejarme la cabeza. De estar 5 horas en un aeropuerto sin saber qué hacer a estar 5 horas editando. Bueno, otra de las grandes pasiones suyas es la velocidad, le encanta el motor. ¿Qué siente usted al volante de un coche de alta gama? No sé si es algo, una pasión, bueno, ya desde niño, o una pasión de estas que llegan con el tiempo. A 120 por autopista, no diré más. Bien, a mi padre siempre le han gustado los coches, porque, como hemos dicho al principio, vivía dentro de un coche entre semana. Poco a poco, cada vez que podía, se compraba un coche mejor, hasta que llegó a tener coches buenos y nos gustaba ir en los coches buenos con mi padre. Y poco a poco, su pasión es la nuestra. Bueno, usted lo acaba de comentar, viaja mucho por motivos de trabajo, también de ocio, pero tengo entendido que cuando llega a Gandía dice algo así como, ya estoy en casa. ¿Este es el lugar en el que usted quiere quedarse a vivir? En un principio sí, cuando llego en sí bajo las ventanas digo, huele a Gandía. No sé a qué huele Gandía, pero dices, ya estoy en casa. Cuando veo las letras de Gandía, volviendo del aeropuerto, es manía ya, bajar ventanas y decir, ya estoy aquí. Ya estoy en casa. Sí. Uh-huh. Bueno, su familia ha protagonizado una página de la historia de Gandía, me refiero en concreto a su mujer Cristina y a su hija Clara, que fueron fallera mayor y fallera mayor infantil respectivamente en el año 2021. Era la primera vez en la historia de las fallas de Gandía que madre e hija ocupaban estos cargos. Para una persona fallera como usted, ¿qué supone ver que parte de su familia es protagonista indiscutible de la fiesta? Una ilusión, ilusión y alegría, porque con dos dedos de frente no se hace, era una locura. Y encima eran unas fallas atípicas, 6 meses, el doble de eventos, el doble de cosas y eventos especiales por el 75 aniversario, en menos tiempo y todo en un mismo sitio. Sí, porque veníamos de celebrar unas fallas en septiembre debido a la pandemia y en marzo de 2021 es cuando Cristina y Clara son falleras mayores. Sí. Usted lo vivió muy, muy especialmente, también sí, con sus hijos Inés y Gabriel, pero usted lo veíamos siempre en todos los eventos junto a su mujer y a su hija. Y si me lo permite, voy a recordar un pasaje del discurso que pronunció su mujer Cristina en el balcón de alcaldía el día de la crida, en el que dijo algo así como que todos los sueños se pueden cumplir si uno quiere, también las mujeres quizá no tan jóvenes, con cargas familiares, con hijos, también tienen derecho a vivir la fiesta como el que más. Yo creo que fue un discurso que caló mucho y que fue muy aplaudido, no sé si lo comparte. Voy a desarme les dones, especialmente a los que como yo son mares, porque pareix que cuando les dones arriben a una edad y en cara son jóvenes, sols hem de preocupar-nos de vestir a les nostres filles de valenciana, de portar a les xiquetes a la perruqueria o de planxar la roba dels xiquets perquè tot estiga perfecte l'endemà. Jo vos dic que no, que és el nostre temps, el de les mares treballadores, fortes i empoderades, les que decidim si ens volem vestir també, les que decidim quan i en quin moment volem ser reines, presidentes y falleres majors. Sí, sí, se me han puesto los pelos de punta ahora, aunque no se vean. Pero sí, es que era la primera vez que era una madre, fallera mayor, y encima coincidía que era su hija. Y ese discurso, después de hablar la hija, al hablar peque, yo llorando detrás, pero ella tenía que estar dándolo todo fuera. Fue muy difícil, estaba respirando y los dolsainers volviendo a repetirle la cancioncita al tirirí, tirirí, antes de que saliera ella, porque le faltaba, y lo hizo muy, muy bien. Fantástico, la verdad es que tuvo un temple tremendo, como dice usted, después de haber escuchado a su propia hija. Bueno, José, vamos acabando. No sé si le gustaría que alguno de sus 3 hijos se dedicara en el futuro a esta empresa, o usted les alienta a probar y a formarse y a decidir qué quieren en su futuro. ¿Qué le gustaría a usted?
Pues la mayor, Inés, lo tiene claro, que es ser doctora. Es medicina y medicina. Clara es la que va deambulando un poquitín y Gabriel es demasiado pequeño. A Gabriel le encantan los coches y a jugar. Y aún tiene tiempo para pensárselo. ¿Usted qué les aconseja en el día a día? ¿Qué consejo les da a sus hijos que quizá a usted le dieron en su día? Pues que hagan lo que les gusta. Porque al final Inés, desde bien pequeña, quería ser doctora, doctora, y yo decía, bueno, ya se le pasará, ya le gustará, y cada vez más convencida, y lo tiene tan claro, que adelante, digo, lo que tú quieras, pero bien hecho. Y a empujarla en todo lo que quiera. Claro que sí. Bueno, José, ¿cómo imagina su futuro? ¿Cómo le gustaría que fuera a nivel profesional y personal? Pues yo estoy muy bien como estamos y somos ambiciosos, que queremos que crezca mucho más la empresa, y en ello estamos. De hecho, estamos creciendo porcentualmente bastante, a más de 2 dígitos, y nos gusta y no paramos. No me contento ni nos quedamos frenados, porque ahora me quedan muchos viajes de aquí a final de año internacionales, y es para potenciar más aún el negocio. ¿Y a nivel personal? Pues estoy la mar de bien. Que continúe, ¿verdad? Sí, sí, que continúe. Pues José Tortosa, CEO de Visart, muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos esta empresa. Gracias. Todo un placer. Hasta siempre. Volveremos con más invitados en Ser Empresaris, aquí en Telesafor. Gracias.